Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias SIN. Felices de acompañarles en este inicio de semana, lunes 12 de septiembre. Oliver Balbuena. Y Yamel Canán. Saludamos a los que nos sintonizan aquí en el país a través de Colorvisión y por supuesto en Estados Unidos y todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube. Solo unos días después de haber prohibido el ingreso al país, el ex primer ministro haitiano Claude Joseph junto a varios criminales, el presidente Abinader se prepara para participar en los próximos días en la Asamblea General de Naciones Unidas y asistir a una cita en la Casa Blanca, en donde se espera que se aborde el tema de la crisis en Haití. Diversos sectores esperan que el encuentro programado para el jueves en Washington con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, incluya en su agenda medidas para solucionar la situación sociopolítica y migratoria del vecino país. JC Capellán nos tiene más detalles en directo desde la avenida Winston Churchill. Buenas tardes, JC. Gracias, así es. Para legisladores y miembros del Comité Político del PLD, la reunión del presidente Luis Abinader con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es para que el mandatario sepa qué tiene que hacer con relación al tema haitiano tras asegurar que ya ha perdido su soberanía. Sin embargo, aunque criticaron que las acciones tomadas por el gobierno para regular la migración haitiana, como la construcción del muro fronterizo, aún no dan resultados, señalaron que tienen buenas expectativas del encuentro, al entender que la migración haitiana debería ser manejada como en países como Estados Unidos, no solo para Haití, sino para todos los extranjeros que quieran entrar a territorio dominicano. Ahora, nosotros lo que creemos es que los migrantes que estén en la República Dominicana, todos, lo que hay que analizarlo si tienen importancia. Solamente hablamos de los haitianos, qué está pasando con los venezolanos, qué está pasando con los colombianos, con los orientales. Y que el que se necesite que venga a trabajar aquí, que tenga un permiso. Porque el tema haitiano es un tema de la comunidad internacional. Entonces, en Haití no hay orden, no hay seguridad. En tanto que legisladores oficialistas, quienes apoyan los esfuerzos del gobierno para tratar el tema haitiano, entienden que la reunión el mandatario debe concientizar a la vicemandataria del país norteamericano no solo sobre Haití, sino también de otros problemas que afectan a este y otros países de Centroamérica. Y el papel que hay que jugar es precisamente concientizar a ella de la problemática que tenemos tanto en Centroamérica, que fundamentalmente es de tráfico de droga, y en la República Dominicana el problema haitiano. De acuerdo con Presidencia, Abinader participará en una reunión privada con Kamala Harris para tratar el tema haitiano, como resultado del interés del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como seguimiento a la reunión que sostuvieron el pasado 9 de junio durante la visita del mandatario dominicano a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. La reunión es programada días después de que Abinader prohibiera la entrada a República Dominicana al ex primer ministro haitiano, Claude Joseph, y líderes de bandas haitianas por entender que son una amenaza para la nación. Para el encuentro que está programado para el jueves al mediodía en la Casa Blanca, el presidente Luis Abinader tiene previsto salir del país este miércoles. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. JC, gracias. En torno al tema es nuestra pregunta de Twitter el día de hoy. ¿Qué temas cree usted que el presidente Abinader abordará con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reunión en Washington esta semana? No olvide responder con el hashtag OpinaSIN y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. El primer ministro haitiano Ariel Henry pidió este lunes ayuda internacional para combatir la violencia de las pandillas en su país y se comprometió una vez más a trabajar para celebrar elecciones. Henry emitió esta madrugada un discurso para conmemorar el primer aniversario desde que asumió el cargo tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El discurso siguió a una serie de manifestaciones en todo el país para protestar por el empeoramiento de las condiciones, incluida la violencia de pandillas, una grave falta de combustible y una inflación vertiginosa. Henry prometió que el combustible pronto estaría disponible de forma regular y rechazó las acusaciones de que está tratando de mantenerse en el poder. En momentos en que las tensiones y las violentas manifestaciones se propagan por las principales ciudades haitianas, dos periodistas murieron baleados mientras realizaban su trabajo en el populoso barrio Cité Soleil en Puerto Príncipe. Sus cuerpos fueron calcinados, de acuerdo con la policía. Pese a la violencia, las actividades comerciales en el mercado binacional de Dajabón retornaron este lunes su ritmo luego de una semana de reducido intercambio. César Montesinos tiene el reporte desde el mercado binacional. Adelante, César. Muchas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar.
a más de una semana de intensas protestas en Haití, que se han extendido desde Puerto Príncipe hasta Juana Méndez, que hace frontera con Dajabón, donde se han vivido momentos de tensión, desesperación y disturbios en la mayor parte de los pueblos, pues hoy, aquí en la frontera dominico-haitiana, una tregua otorgada por los convocantes de los paros en Haití dio oportunidad para que cientos de haitianos pudieran pasar hoy a Dajabón y comprar algunos productos. Que la calle ahora mismo está muy peligrosa, tirando piedras, huelga, que tenemos como 8 días en eso. Y la gente ya está muriendo de hambre, no aguanta más. El gobierno tiene que tomar medidas necesarias para cambiar el país. Por otra parte, los miles de trabajadores que tenían que asistir a la zona franca Codevi, ubicada entre Juana Méndez y Dajabón, no pudieron hacerlo en el día de hoy debido a las intensas protestas. La zona franca también está bloqueada. Y sin la gente de zona franca tampoco no puede ir a trabajar, porque los tigres, ya tú sabes, te dando botella, te dando piedra, quemando goma. Se recuerda que ante estos momentos de dificultades que está viviendo el vecino país de Haití, por instrucciones del gobierno dominicano, a través de los altos mandos militares, tropas militares han sido desplazadas en las últimas horas para mantener la seguridad en todo el área fronteriza. Por este momento es toda la información que tengo desde la misma frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. La Comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de reforma al presupuesto volverá a reunirse la tarde de este lunes para analizar la adenda enviada por el Poder Ejecutivo en la que deja intacto el presupuesto para educación, pero aumenta el déficit presupuestario de este año. Se espera que en la sesión de este martes de la Cámara Baja, dicha comisión presente sus conclusiones ante el hemiciclo. El déficit financiero proyectado será de más de 225.300 millones de pesos debido a la variación en el total de los gastos. Lo que hasta el momento ha salido a relucir sobre la denuncia de supuestas irregularidades administrativas y acoso laboral en la Cámara de Cuentas es apenas la punta del iceberg, de acuerdo con el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo. El legislador aseguró que además del presidente de ese órgano fiscalizador, Yanel Ramírez, hay otro miembro de esa institución vinculado a supuestos comportamientos inadecuados. Jessica Soriano nos amplía más detalles en directo desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Aunque sin entrar en mayores detalles, el senador y miembro de la Comisión Bicameral de la Cámara de Cuentas, Iván Lorenzo, reveló que este domingo recibió una llamada telefónica de una persona vinculada al órgano fiscalizador que le informó que 3 empleadas de esa institución están siendo víctimas de acoso laboral por parte del presidente del órgano, Yanel Ramírez. Nos informó de 3 damas que trabajan allá, que perdieron su matrimonio con motivo de los escándalos que ahí se están dando. De acuerdo con el legislador, el también miembro titular de ese órgano, Mario Fernández, estaría incurriendo en serias irregularidades de índole administrativo. He recibido denuncia de actos de corrupción, hay un dispendio, se están sirviendo el dinero, se sirven en restaurantes en franca violación a la ley. En fin, lo que se ha señalado hasta ahora es la punta del iceberg. Todavía mucho peor. En medio del escándalo, el diputado Ramón Rogelio Genao, quien preside la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, dijo que propondrá que estos sean llamados para que respondan por las denuncias. Vamos a esperar, la comisión es colegiada, hay diferentes partidos, ¿qué decisión toma la comisión sobre ese sentido? Tras la denuncia, el PLD prepara una resolución para solicitar a la Cámara de Diputados que inicie una investigación que determine si los miembros de dicha entidad pueden ser llevados a un juicio político por la acusación. Lo prudente es que se haga la investigación y que ambas cámaras legislativas procedan con esa investigación. Se espera que sea la tarde de este lunes cuando se reúna la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para tratar este tema del que todavía no se tiene una denuncia formal. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.
Gracias, Jessica. El PLD hizo un llamado a todos los ciudadanos que no están inscritos en otros partidos políticos para que participen en la consulta en la que el colectivo morado medirá cuál de sus candidatos presidenciales cuenta con mayor simpatía entre la población. Los miembros de la comisión organizadora de la consulta detallaron que tienen previsto utilizar 1.600 centros educativos para instalar 2.600 centros de votación. Recordaron que la consulta contará con los equipos electrónicos suministrados por la Junta Central Electoral. Además del conteo electrónico, también se hará un cómputo manual de las votaciones. El presidente del PRD, Miguel Vargas, consideró que el país se encuentra en una situación de deterioro que se refleja en la incapacidad de gestión y de respuesta que tiene el gobierno a los grandes problemas. No hay una planificación, está marcado por la improvisación, por promesas y promesas incumplidas. Maldonado se expresó en esos términos al realizar un recorrido por la provincia espaillada. Dos jóvenes fallecieron y varias personas resultaron heridas en un tiroteo la madrugada de este lunes en el barrio Sabana Centro de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Los jóvenes de 21 y 23 años aún no han sido identificados y participaban en una celebración en la calle 8, esquina 13 del mencionado sector, que se prolongó hasta las 5:45 de la mañana. Que haga luego esos teteos, que interceda, porque no podemos estar peleando tantas vidas, tantas muertes. Es un abuso, es un sicario, es un asesino, una banda de 10. Señor presidente, que mi hijo no sea otro muerto más, que lo dejen así sin resolver problemas. En ese problema hay dos policías de DICRIN implicados, porque yo tengo una banda y mandó a Pagán, a un tal Jairo, para que me maten a mi niño. Residentes en la zona afirman que los tiroteos y escándalos son frecuentes en esa zona. Una mujer murió a causa de dos disparos en un confuso incidente ocurrido en su residencia en la calle principal de Ranchadero, en el municipio de Guayubín, en Montecristi. Según nuestro corresponsal Beli Molina, la policía informó que Raquel Altagracia Esteves falleció a manos de Rolando Hungría Díaz Espejo, que le dio dos balazos por supuestamente haberlo acusado de ser ladrón. Nos vamos ahora al Reino Unido, donde el rey Carlos III y sus tres hermanos caminaron silenciosamente detrás de la carroza fúnebre con el ataúd de su madre Isabel II a lo largo de la capital escocesa rumbo a la Catedral de Edimburgo. Así es, Yamel, mientras en Londres avanzan los preparativos para el funeral de la monarca. En la Alianza Informativa Latinoamericana, Andreina Solórzano, con el reporte desde Londres. Vestido con uniforme militar, el rey Carlos III acompañó el cortejo fúnebre que llevó a la reina Isabel II a su ataúd desde el castillo de Holyrood House hasta la Catedral de St. Giles, en donde hoy habrá una vigilia y estará su cuerpo por 24 horas para que el pueblo escocés pueda despedirse de su monarca antes de que parta hacia la capital británica, hacia donde nos encontramos, hacia Londres. Aquí todo está preparado para la llegada de la reina Isabel II, que viajará en avión acompañado por la princesa Ana, por su hija. Y podemos ver que han acordonado varios espacios, por ejemplo, aquí donde estamos en la plaza de Trafalgar, han acordonado para ubicar unas pantallas grandes. La idea es que la gente pueda concentrarse en espacios públicos para poder ver esta procesión. Tal vez el funeral más grande que se ha visto en los últimos años, el que además va a tener más espectadores. Aquí podemos ver prensa de todo el mundo que está cubriendo el minuto a minuto de estas honras fúnebres tan meticulosamente planificadas. Será justo a las 7 de la noche que llegue el cuerpo de la reina Isabel II aquí a la capital británica. Me despido desde Trafalgar Square en Londres, Andreina Solórzano, Alianza Informativa Latinoamericana. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @SIN24horas. Ahí, por supuesto, puede encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido informativo. También estamos en TikTok, donde podrá enviarnos sus videos a @NoticiasSIN24horas.